Se dieron cuenta que estaba al revés. Okay, César, estás, bueno, ya sabes que estás en vivo con CNN y Londres va a bajar la señal de ahí. Esto sigue, si puedes darme un copiado. Tercero, lamentamos que con este planteamiento no hay posibilidad en lo inmediato de iniciar conversaciones, porque en la práctica se nos está pidiendo de antemano renunciar a nuestras peticiones, lo cual significa llamarnos formalmente a una rendición que jamás aceptaremos. Cuarto, sobre la propuesta gubernamental de integrar a un representante de Canadá a la Comisión de Garantes, es aceptable. Repito, es aceptable. Y sobre el lugar de reunión, tomamos nota de la propuesta y por los canales internos daremos respuesta, así como precisaremos mejor el papel de los garantes, porque pensamos que toda negociación seria y responsable no puede ser solo a través de comunicados públicos. Quinto, finalmente proponemos al gobierno retomar su propuesta del 12 de enero de 1997, donde en el punto número 3 se decía que se abarcarían todos los temas. Dentro de este marco estamos listos a conversar como estuvimos dispuestos a hacerlo desde que ocupamos este local diplomático. Lima, 18 de enero de 1997, por la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, comandante Néstor Cepa Cartolini. Cambio.